Vamos. Bienvenidos a un nuevo video, como ustedes lo pidieron. Maratón eléctrico con Félix. La verdad es que nadie lo pidió. ¿Sí lo pidieron? ¿Sí lo pidió la gente? Yo sí te quieren, güey. Yo no vi nada. Es que no. Estoy viendo los comentarios, pero yo no vi nada. Sí, fíjate que en los streams, en los videos, en el maratón eléctrico, en todos los videos demás. Oye, ¿cuándo más maratón eléctrico? Con el calvo. Igual y no. Ah, sí soy yo, ¿verdad? ¿Eh? Igual sí. Y no distingues porque no decía Félix, pero sí eres, sí eres tú. Ah, ok. ¿De qué se trata? No me acuerdo. Se trata del maratón eléctrico. Va a empezar mi querido Félix, así que enséñanos esta hermosa y deliciosa panza que tienes, amigo. Ay, se me salió una pelucita. Seguro que no me da un paro cardíaco. No, no, no. Es que yo estoy malo del corazón. No, que ah, no, ese no soy. Ah, es tonto, no es tonto. Listo, vamos a prenderlo. A ver, señor intervención. Y al final sí resulté malo del corazón. ¿Qué estoy sirviendo? Ahí está. Entonces, bueno, no. Como saben, esto es el juego de maratón, así que esto es a base de conocimientos. Vamos a ver esta bonita y hermosa aplicación, porque aquí no solo nos divertimos, aquí también les enseñamos un poco de cultura. Cultura. ¿Algo que quieras decir antes de comenzar, mi querido Félix? Pues ojalá me queden unos cuadritos preciosos. ¿No? Y comenzamos con la pregunta, mi querido Félix. Ajá. Te da pena ser cómo actúas, pero no la panza. En Europa, moros, sarracenos, bereberes. Moros. Incorrecto, sarracenos. ¡Súbele, Dieguito! Leve. Vamos a empezar, pero... Como la tortuga. Siguiente pregunta. País de 17 millones de kilómetros cuadrados que ocupa la novena parte de la superficie terrestre del planeta. No, mami, yo no salgo de Catepec, güey. China, Australia, Rusia. Rusia. Correcto, correcto. Se acaba de salvar. Vamos a la siguiente pregunta. Yo dije más grande. ¿Qué número ocupa Barack Obama en la lista de presidentes que Estados Unidos ha tenido en su historia? 44, 55, 66. El 44. Abuelo. Es el médico más importante de la antigüedad, el padre de la medicina y el autor del célebre juramento médico. Galeno, Hipócrates, Maimónides. Hipócrates. Correcto. Félix se salva nuevamente del castigo. Pasé por CEU una vez ahí por la facultad de medicina. On the radio, Last Dance y I Feel Love son algunos de los éxitos más recordados de esta inolvidable cantante y compositora. Fallecida en mayo de 2012. Whitney Houston, Donna Summer, Diana Ross. ¡No mames! Donna Summer, Donna, ¿no? Summer. ¡Ay! Correcto. ¡On the radio! ¡Wow! El rey de Babilonia, autor hace 3750 años del más antiguo y famoso código que se conoce, el cual incluye la ley del talión. No. Herodoto, Nabucodonosor, Hammurabi. Es famoso. ¿Hammurabi? Claro que sí. Correctamente, no tenemos que haber explicado. Pero se está salvando, mi querido Félix. En la Segunda Guerra Mundial participaron 2/3 de los países del mundo, incluyendo el nuestro. Deduce o adivina cuántos fueron. O sea, ¿cuántos países fueron en total? 31, 61, 201. Yo creo que fueron 31. ¡Incorrecto! ¡Sube! ¡Súbele! No mames, ¿qué, güey? No me puede hacer daño esta madre. No. Síguele, pendejo, ya. No mames, me va a salir un gremlin. Un gremlin. ¿Cómo se llamaba la mítica espada del legendario rey Arturo? Lanzarote, Avalón, Excalibur. Excalibur. Sí, correctamente. Ah, bueno, no mames. Hueso largo del esqueleto del antebrazo, que para más señas es contiguo al cúbito. Homóplato, radio, húmero. Húmero. ¡Incorrecto, radio! ¡Súbele! ¡Qué pedo, güey! Que estudia las enfermedades de la nariz, oído y garganta y partes que los acompañan. Ornitonología, laringología, otorrinolaringología. Correcto, correcto. No mames. Ave migratoria que es capaz de regresar a su mismo nido después de un viaje de miles de kilómetros. Pelícano, golondrina, gaviota. Golondrina. Correcto. Oh, no
calma y luego se sube bien culero, güey. Es la mayor de las Antillas Mayores, con 110.860 kilómetros cuadrados de superficie y su playa más famosa. Trinidad y Tobago. Puerto Rico. Ah, no, Cuba. Jamaica, Cuba. 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 No mames, estoy sudando ya, mi calva, ya está cabrón, güey. La película Los Miserables está basada en un una célebre novela francesa escrita por Víctor Hugo. Víctor Hugo, seguramente ustedes utilizaron eso alguna vez en su vida. O bueno, no sé, sus papás o algún tío que le guste el gym y esas cosas. Te ponen, pues sí, antes en los 90s había como un cinturón que te daba como toques, te daba toquecitos, así como ahora. Mames, ¿qué pedo? Está cayendo en mi casa, cabrón. Oye, sí, güey, no mames, está cuarteando ahí. No sé si se acuerde que había como el Laptronic y esos aparatitos que te sueltan como unos toquecitos, güey. Entonces, pues, haz de cuenta que es como, pues sí, como si te dieran toquecitos, como cuando te dan los toques en los bares, que pasa el güey de los toques y todo el mundo se agarra y así. Es lo mismo, nada más que en la panza, entonces se siente cagado, se siente entre chistoso y como que te tensa aquí el estómago. Bueno, se supone que es donde van los abdominales, pero pues yo no tengo y nunca he tenido abdominales en mi vida. Pero pues te los pone tensos. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y nada más oye. Bueno, nada más se siente el y te pone tenso. Y luego ya como que te suelta y dices, ay, güey, qué rico. Y luego otra vez. Y entonces se siente chistoso. No se siente culero, pero se siente chistoso. Es una sensación rara. No se conoce la ubicación del paraíso terrenal, pero se cree que estuvo en cierto país árabe, que no es precisamente un paraíso. ¿Cuál? Irak, Líbano, Irán. Líbano. ¡Incorrecto! ¡Irán! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Mario, pendejo! Asia posee el 60% de la población mundial, lo cual significa que su número de habitantes es de ¿cuántos millones? 4.100, 2.100, 1.300. Irlanda, Gran Bretaña, Glasgow. Gran Bretaña. Una más. Y dice. Conflicto armado conocido como la Guerra del Fútbol. Eliminatoria rumbo al Mundial México 70. Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador. Honduras, El Salvador. Correctamente. Juego ya. Ya, ya. Termina, ya, 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 ya. Ya, no mames, bájale, güey. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en un siguiente video. Yo soy Brever Bueno, no se les olvide que los amo. Y yo no haré esta mamada. Bye. Ya, güey. No es cierto, no es cierto. Sí me toca, sí voy a hacerlo yo también. Félix, impresionante. Ah, pensé que no lo iba a hacer el güero, pero sí. Oye, ¿qué le pasa a los putos perros? ¿Por qué está ladre y ladre, carajo? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se hace a las putas 10 de la noche aquí? Joder. Joder, tío, joder. Y hasta los cojones ya. Hasta los verdaderos cojones. Me están robando, no mames. Es en serio, güey. Me están robando. ¿Pero qué pedo? Ahora sí hay mucho ruido, de verdad. Hola, Marlon. ¿Cuándo puedes reaccionar a Street Fighter de Luisito Rey? Neta, está muy cagado. Saludos. Street Fighter de Luisito Rey. ¿Cuál? ¿De tu actuación? No mames. No, sí está bueno. Está bueno, pero creo que me concentré a pesar del dolorcito. Es que está cagado. Como que siento que te calentabas. No, pues es que... Pues era que espero a que esté consciente, que porque escuche. Si no... Cuando las leías y que me dijeras, era... ¿Qué? ¿Otra vez?
Medio. No, yo digo que no. Y es 15 preguntas. 15. O sea, la tengo que ir contando yo. No, o sea, nada más le vas sumando las preguntas. Cuando dé 15 aquí. No, no, no. Cuando dé, o sea, son 15 preguntas en total. Yo le doy. Vamos con la primera. Es la única mexicana que ha cantado en una ceremonia del Oscar, interpretando Born in Blue de la película Frida. Eddie Guerra, Lila Downs, Julieta Venegas. Mira, te voy a dar un comodín, tú escoge esta primera. No, mamá. Tú mátame. ¿Está? Pero, o sea, no la vas a escoger, ¿no? ¡Ah, chinga! Tú escoge. ¡Ah, no mames! Lila Downs, correcto. Chale, sí la tiene. Se quería chingar. El territorio de Estados Unidos está flanqueado por dos grandes cordilleras, las montañas Rocallosas en el oeste. ¿Cuál otra en el este? Montes Apalaches, Sierra Paraicama, Paracaima y Montes Urales. Apalaches. ¿Qué mamo? Es que tú sí has ido a Estados Unidos, ¿va? Sí. ¿Y qué deporte se busca romper el servicio de...? Bueno, mames, ¿esto qué pedo? Neta, es una mamada. Ey. ¿Qué te pasa? A ver. Se me está ocurriendo algo. Creo que en la vida habían visto al culpable de tanto desastre en los streams. Saluda. Enséñales. ¿No te da vergüenza aparecer en cada stream? Maldito seas, Sansón. ¿Te puedes estar en paz por primera vez en tu vida? Ay. Te calmas, por favor. Siento que me vas a hacer un desmadre y me vas a tirar las cosas. Por favor. Cálmate. Ay. A ver, ponte aquí. Ven acá. Aquí. Hijo de la chingada. ¿Ya? ¿Estás en paz, por favor? De aquí no te vas a ir hasta que termine mi stream y hoy pienso hacer 24 horas. Así que vete acostumbrando. Lo siento, bro. Pero no me estás dejando streamear, ahora sí te estás pasando... De lanza. Lo que pasa, gente, es que... Bueno, deberían de ver la cara que hace. ¿Por qué haces esa cara? A ver, ven. A ver... A ver, ahí está, tío. Haz lo que quieras, méate, no hay pedo. Pero, por favor, déjame. Déjame streamear a gusto, compadre. ¿Qué les iba a decir? Les iba a decir algo de este güey. Creo que es la primera vez que está en mi cuarto, entonces está reconociéndolo todo. Es que está haciendo una cara bien idiota. ¿Qué?
Bueno, ya. Está haciendo una... Es que hace una cara bien pinche cagada. A ver si ahorita la vuelvo a hacer. Se me queda viendo, pero con la boca abierta. Como cuando juego R6. Así. Ay, hijo de su piso. Que se coja la Camilita. La Camilita ya no existe, güey. No juegues con eso, bro. Ay, no. Ah, ya sé. Ya me acordé que les iba a decir. Que en este momento, ¿se acuerdan que hace como unas 3-4 semanas vinieron unos albañiles y que estuvieron dando martillazos mientras yo streameaba por las tardes? Digo, los que están seguido aquí en los streams se acordarán. Bueno, a esta hora, a las 10 de la noche, de lunes 6 de enero, a los albañiles se les ocurrió venir por sus cosas. O sea, pues ya ves que dejan aquí... Que las, ¿cómo se llaman? Los polines y esas cosas. Esas cosas de madera para echar colados. Su material, sus herramientas, todo eso. Bueno, hasta el día de hoy vinieron a recoger sus cosas. Hasta esta noche vinieron a recoger sus cosas. Entonces, por eso este güey estaba bien alterado. Porque, pues, les estaba ladre y ladre. De que, pues, es gente que, pues, pues no la reconoce, vaya. Entonces por eso estaba todo alteradillo. Estaba más alterado de lo normal. Pero bueno, espero que ya se calmó. Espero. Ahora, los otros perros, esos que se oyen del fondo, esos sí no son míos, esos son los de mi vecino, que siempre deja afuera, que son tres grandotes, son del doble del tamaño que este. Y son tres en un patio, pues el tamaño de mi cuarto. Entonces imagínense lo estresados que deben de estar los pobres. Porque mi vecino se le ocurrió la gran idea de dejar a tres perros de un tamaño considerable en un patio en el que apenas cabría un perro chiquito, un chihuahua. A lo mejor sería un espacio bastante amplio para un chihuahua o apenas el espacio normal para un perro, pero... Pero bueno, esas ya son decisiones de mis vecinos, que son medio nacos. Y aquí en la casa el único naco que tenemos es este naquito que a todo el mundo le ladra, incluyendo a los niños. Lo cual yo aplaudo porque a mí los niños me caen bastante gordos. En fin, sigamos con el maratón. Contrincante en el americano. ¡Tenis! ¡Pinche mama! La isla de sacrificios está frente a la ciudad de Acapulco, Veracruz, Mazatlán. Súbale, porfa. Ah, pero no está apagado. Ah, no mames, lo apagó. Bueno, mames, se repiten todas sus preguntas. Para un egipcio muerto a los 17 años, cuya tumba intacta y cubierta de tesoros fue hallada en 1922 por el arqueólogo Howard Carter, Tutankamón, Ramsés II, Amenofis IV. Si fue Carter, debió haber sido Tutankamón. A ver. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay! Mamá, me está pateando el bebé, güey. ¿Cuál es la superficie de Estados Unidos? ¡Ay, siento pataditas! Que incluye una quinta parte que alguna vez nos perteneció. 12.8 millones de kilómetros cuadrados. 15.8 millones de kilómetros cuadrados. 9.8 millones de 9. KM2. 12. 12. 9, se equivocó, 9, venga. 9. Ay, de KM2. ¡Este bebé! ¡Ay, ay, ay! ¿Listo? El delta más grande del mundo lo forma la confluencia de dos importantes ríos asiáticos: el Ganges y el Mekong, Volga, Brahmaputra. Los mecos. ¿Los mecos? Sí. Brahmaputra, más por favor, venga. No, güey, es que no te pases de verga. Pero traía el S encima de la playera. Ahorita que estoy viendo. No, ahora sí. Ahora siento como... Chaguara tramposo. Leonardo DiCaprio interpreta... ¡Titanic! No, No. En la película El Lobo de Wall Street, la vida de un exitoso estafador llamado Bernard Madoff. ¡No mames! No, espérate. No, güey. No escuché nada. ¿Cuál? Jordan Belfort, más por favor. Me voy a cagar. ¿Cuál fue la primera Copa Mundial
de fútbol transmitida a colores por TV a todo el planeta en vivo. México 70, Alemania 74. ¡70! Inglaterra. México, mi México, porque mi México está bien, es está México. Bien. Está bien, está bien. ¿A qué península llegó Juan Ponce de León buscando ciudades de oro y manantiales de la eterna juventud? A Yucatán, a la Florida, Alaska. ¿A dónde llegó? Ah, no, sí tiene la playera arriba. No, la playera arriba. ¡Me cago por pendejo! Ya vale, güey, por favor. Por favor, güey. El cucú es un ave migratoria muy mal educada, pues deposita sus huevos en... Nidos ajenos. Nidos ajenos. Bien, bien, bro. Bien, bien, bien hecho. ¡Ah, no mames, pendejo! Las regiones árticas pertenecen principalmente a América y Europa, y sus respectivos habitantes son los esquimales o inuits, y los kurdos, bosquimanos, yapones. ¿Yapones? No, no, sí. ¿Le atinó el pez? ¿Qué niña prodigio de Hollywood falleció en 2014 a los 85 años de edad? Shirley Temple, Terry Moore, Judy Garland. ¿Cuál pinche niña prodigio a los 85 años ya no es niña? Terry Moore. Es como Terry Crews, ¿no? Sí, ese, ese. Terry, como de Hot Spice, sí. ¿Terry Moore? Sí, sí, sí. Shirley Temple. Más, por favor. No, güey, no, güey. Más putizas. No, güey. No, güey, ya. Te faltan dos. ¿Qué batalla ganada por la heroína adolescente Juana de Arco liberó a los franceses de los ingleses en el siglo XV? La batalla de San Quintín, la batalla de Orleans, la batalla de Amiens. ¿La de San Quintín? Más. Ya no. Te falta una, te falta una, güero, te falta una, venga. La agencia antidopaje de Estados Unidos. La que quiera, ya pon una, ya pon una. Pon una, pon una, pon una. ¡Ah, sí! Correcto, a la verga. Ya. ¡Ah, ah! ¡Oh, no, no, no! Preguntas que no escuché, no, o sea, ni siquiera sabía qué estabas diciendo, güey. O sea, no mames, no, este es muy culero. Este, men, este. Ah. Está cagado, está cagado. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Aquí están apareciendo las redes sociales del señor Félix. Y pongan aquí abajo en los comentarios si les gustó y con quién más quisiéramos el maratón eléctrico, ¿no? Sí, 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 el Fede, que venga el Fede. Que venga el Fede, que venga el Fede. ¿Algo más que quieras decir? Pues nada, muchas gracias por invitarme, bro. Ah, no, hombre. Estás sudando. Sí. Sudas con esta mano. Ejercicio, papá. Sí, sí. Pero bueno, no se les olvide destrozar ese botón de suscribirse para crecer esa hermosa familia. Y el like. Muchísimas gracias a Félix. Dejen su like, compártanlo con familiares y amigos. Y si quieren más maratón eléctrico, pues nada más tienen que pedirlo. Ay, míralo, mi güerito, todo feliz. Porque ahora sí anda comiendo, desayunando y cenando, hijo de su pinche madre. Hola, Wicho, ¿cómo estás? Saluditos, buenas noches. Un medio blog. Órale, órale, órale. Yo grabo las reacciones en las que yo salgo. No me gusta grabar reacciones en las que yo no salgo. Se me hace un poquito como andar agarrando cosas que no son mías para subirlas a mi canal, ¿no? Entonces, en las que participo, pues por lo menos ahí está mi jeta, ¿no? Entonces, voy a poner los ligazos para seguir grabando esta reacción, ¿no? Y ya después seguimos viendo otros videos, pero ya sin grabarlos para que no haya malos entendidos. Porque siempre hay malos entendidos. Ya sabes que si tú andas grabando cosas y reaccionando a cosas en las que tú no estás, pues como que no. A mí por lo menos no me deja satisfecho, no me deja contento, no me hace sentir bien conmigo mismo. Me deja como con un toque de... como con un sabor amargo. Como, no, güey, no está bien lo que estás haciendo. Estás robando cosas. Te pareces al canal de los Noobs Stream. O algo así. A ver, vamos. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Pantalón Challenge con Chris Martel. ¡Hala! ¿Y esto cuándo fue? Ligazos. Yo me acuerdo que participé en unos ligazos. Ah, aquí está. Portadas de FIFA. Ay, no mames, güero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Güero y
por primera vez Félix se ha animado a venir a los ligazos. No hay nadie, yo me aplaudo solo. Aplausos, aplausos para Félix, porque tengo que contarles, tengo que confesarles que estuvo dándole largas, estuvo dándole vueltas a este video, no quería. Hasta que le tuve que decir que íbamos a grabar otro video, entonces ya vino y se chingó. Exactamente. Así que bueno, Félix, no voy a decir las reglas completas porque pues la gente ya sabe, ¿no? Y que voy a estar viendo reglas todas. Me va a enseñar algo, yo tengo que aplaudir si me lo hace, lo digo, si me equivoco me da su ligazo, si gano, pues ya, yo te doy a ti. Exacto, básicamente son las reglas, así que Rubén está aquí atrás, ya saben, con la computadora. Y el tema, tema de los ligazos del día de hoy con Félix, mi querido Félix. Yo sé que tú juegas el Xbox, el Play, el FIFA. Okay. Entonces, esta vez es de portadas del FIFA. Portadas del FIFA, ok. Portadas del FIFA, Rubén puso ahí unas portadas, les borró el número, o sea, y nosotros tenemos que decir. Pues, es el y esa gorra. Es el FIFA del año tal. Esa gorra sí la tengo todavía. Es el FIFA 98. Es okay. X. Entonces, cabe aclarar que son portadas de México. Pero, pues bueno, entonces, portadas de México. Félix, ¿estás listo, mi hermano? ¿Qué tengo aquí? Yo tengo algo aquí. Como que alguien me mordió mi cachete. Como que tuve sexo salvaje con alguien y me mordió aquí, mira. Ay, más o menos. Y quiero decir algo, que se rompieron las ligas pasadas. Ya no lo pateé. Ahí se veía delgadito el güero, sí, ¿verdad? Se veía muy flaquito. De tanto uso, que las ligas normales son como... ¿Por qué estaba tan flaco el güero ahí? Delgadita, pues tranquila, todo el rollo. Conseguí estas nuevas ligas para el video de hoy que, pues, están un poco gruesas. Están más gruesas. Están más gruesas, están más, tienen más resistencia. Pues por puto, ¿no? ¿Para qué no vengo antes? ¿Para qué no? Pues sí, al final también me chingo yo, pero, pues bueno, comenzamos con este video porque ya se está haciendo tarde, ¿no? Félix, sus pequeñas manitas, y dice, una, dos, tres. ¿Ronaldinho? Una, Omar Bravo. Dos, tres. Es que vio Omar Bravo, güey. Uy, creo que ya sé, güey. Una, dos. 2004. Según yo, no. No. ¿2006? No mames. ¿Dónde te tocó? No mames. ¡En el labio! Labio para Félix. Labio para Félix. Vale, ver. No más, güey, suena seco, güey. Che, dolorcito castroso, güey. No, te lo juro que es la liga, güey. Una, dos, tres. Una, la línea dos, Henry, ese es el 2004, ¿no? No, la de esa. Puta. Una vez más. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Parece la 2004, según yo. Sí, güey. A mierda, Félix. Cierra la frente, güey. ¿Estás listo? Pues siento que esto sí va a doler un chingo. ¡No mames, Félix! ¡No mames, Félix! ¡No, qué pendejo, sí! ¡No me dolió! ¡Feliz pendejo! ¡Félix, ese pendejo! ¿No le di? ¡Una! ¿Qué pedo? Dos, ¡tres! ¡Ay, qué verde es eso, güey! Messi y Hazard. O sea, ahí dice 15. ¡No mames! ¡Ah, ah! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡No, aplaudido, güey! ¡No mames! ¡Los que más me cagan, güey! ¡En la nuca! ¡Vamos a ver! ¡Gracias por este regalo, Rubén! ¡Gracias por este regalo! ¿Qué dice Félix? ¿Estás listo? ¡Una, dos! ¡Ah! ¡Tres! ¡Ah, vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga! ¡Ah! Una, güey, dos, ¿cómo puedes haberlo hecho? Tres. ¿Un Messi solito? 13. Sí, güey. ¡No mames! Se fue donde ya Messi repuntó, ahí era donde era. Es que, güey, el defensa estaba mejor. ¡Lonja! Bueno, anda pasando, anda pasando por todo. Tengo mucha nuez, pero... No, pues por eso te va a doler más. ¿Estás listo? ¡Vamos! Sí, porque me dieron ganas así. ¿No te ha pasado que cuando te caes de sentón como que te duele aquí, así como... Como que te da algo. Te estás bonita, tranquilo, güey. Güey, es que me revolviste todo. Una. ¿Sí saben a qué me refiero o no? Cuando te caes de sentón,
que te queda como un dolorcito y un y una sensación de ¿no les ha pasado? A mí sí. Está bien, yo lo sé que soy el único idiota que se cae de sentón, pero bueno, luego pasa. Ese es Ochoa, Ronaldinho y ¿quién es el otro? ¿Henry? Ese es 2008, ¿no? Es que hagan de cuenta que ahí nos daban, nos ponían la portada, pero Rubén le borraba el, pues ahora sí que este logo, pues. O sea, le borraba el logo y más bien le borraba el, las letras de FIFA y el número, pues para que no se viera, pues cuál era, ¿verdad? O sea, y nos lo dejaba borroso, así como aparece aquí, pero sin, sin esto. Le borraba esto y lo blureaba. 3. 1. Ochoa. 2. Ronaldinho. 3. No trae Ochoa. Ya. Ven. El 7. El 7. Yo no sé, güey, la neta. No. No es el 7. ¿Tú? No, no, pues tú tienes que decir cuál es. No, güey, la es. Si ese güey la dice mal. Es un chincha por la verga. ¿Se lo tienen mal? No, estaba en el 8. ¿Sí? ¿Sí? ¡Labio! ¡Labio! ¡Labie! 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 Porque aparte este. ¡Labie! Sí. ¡Labie! Si quieres te lo digo otro lado. No. Así, así quédate. Si quieres sopla. Cuando estés hablando yo te doy. No, si no te doy. Me vivo en pedo, ¿estás de acuerdo? Ya quiero llorar ahora, sí. Ya quiero llorar. Una. Dos. Tres. ¿Quién? Una. ¿Y dos nomás? Dos. Tres. Ese sí es el 7. Ese es el 7. Ay, sí, me iba uno adelantado. ¡Puta madre! Porque aparte no te di la otra, puto. Si me voy a desquitar. Mierda. ¿Qué tocó? Naricita. No mames, yo fui muy buen pedo en la pasada. Tengo que decírtelo. No, pero en la primera de labios no. No. Y aparte no. Mames, que aquí se me dijo, ¡ay, hijo de la mierda! Ay, no te muevas, pendejo. No te muevas. Mira, vas a ver, pero la nariz, güey, no vas a dar en el ojo. No, güey. Por eso te si pues a ver, no he grabado nada. ¡Ah! No te muevas, pendejo. Dos. Tres. Dos. Tres. Puta mierda, güey. No fue culero, no fue culero. Se le hicieron los ojitos llorosos. ¿No les ha pasado también que luego les dan un balonazo en la cara y les dan en la nariz y se te sale la lágrima y te dicen, ¿estás bien? Y te la hacen, sí, sí, estoy bien. Sí, no les ha pasado. No mames. Pinche hijo pendejo, ¿quién lo inventó, güey? Una, dos, tres. Una, dos. ¡Ah! ¡Puto! Gané. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? 14. Sí, güey. Puta madre. Me dio. Te aguantas para no quedar mal. ¡Labio! ¿Qué? Ah, ese está muy puto. Hijo de puta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, ya no vi con Lady. Ah, ese está muy puto. Hijo de puta. Fucking shit. ¿Qué quieres? No, güey, ese es el más culero. Oh, pues ya me le tocaron dos, puto. Una, dos, tres. Venga, no sé qué hice. A ver, este... ¿Era Rooney? Era Rooney, Donovan y Márquez. ¿Márquez con Omar? Y Dos Santos. Ay, sí, güey, y Michael Jackson. ¿12? Sí, cabrón. ¡Ah! Labio, frente, labio, frente, labio, frente, labio, frente, nariz, frente. No mames, no mames. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Uy, no mames! ¡Oh!
Ven, ven, chiquito. Ven, mi amor. Una, dos, tres. Una. ¿Shevchenko? Una, dos, 2004, tres. 2005. ¿Y el ucraniano? Y soy Shevchenko, ¿no? Y el 2003. Yo según yo es el 5. Ah. ¿Es el 5? Sí. Tamalera. Ah, puto, me voy a vengar de las pruebas. Verga, güey. Verga, 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 vergazo, vergazote. Dios de mi vida. ¡No! Está bien castroso esto. Una, dos, tres. Cálmate, cálmate. Una, dos. ¿Cómo te moco? ¿El 10? Sí, no mames. Félix jugando R6. Félix jugando R6. Así me concentro cuando juego el R6. No mames, vale verga, güey. Dios, ¿por qué no me hiciste más? Guapo. Pero no, ¿verdad? Ya no se puede más. ¿El 10? Sí, güey. ¡No mames! ¡Cuau! ¡Dale, cuau! Frente. Tampones. ¿Cuál quieres? ¿Este o este? Digo que si traes tú en la mano. En la mano. ¿Sí? Bueno. ¡No mames! No. ¿Y el que trae? ¿Y el que es el otro? Nunca. Eran igual de culeros. Nariz, güey. ¡Oh! Mejor la nuca. ¿No? No es lo que tú decidas, güey, tápate las ojos. Aquí sí se carita de que iba a llorar. Esto ya es la carita como de serio de cuando ya se te cambia. Cuando cambias de un estado a otro de estoy bien. Oh, va. Sí me dieron ganas de llorar ahí. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Anillo, chaval. ¿2009? Sí, cabrón. ¡Ay, qué ponte buzo, cabrón! Dale, papi. Ponte buzo. De JL94, gracias por esa suscripción con Prime. Bienvenido, papacito. Pareces chica de anime sonrojada. Sí, ahí ya se me ve la nariz roja, güey. ¡Ah, vale, verga! Prende otra vez. Dos felices y terminamos. Te pueden tocar dos en contra, dos a favor, una y una. Una, dos, tres. Ve. El 11. Sí, güey, ya. ¡Mierda! Ya por eliminación, güey. La malera otra vez. ¡Dale, dale ya! Ay, güey, le jaló un putero, güey. ¡Dale, dale ya! Sí, sí, la jalé. Me toque ganar. Sí, sí, la jalé. Ya le ya andaba hartito. Porque te vas a ver. ¿Qué quieres? Estabas ladre y ladre allá afuera, no te voy a dejar salir. No mames, te ¿quién es ese güey? Pep Guardiola. Pep Guardiola. Una. 2000. Sí, cabrón. ¿Sí sabías? No, güey, no tenía ni puta idea, güey. Navidad, papá. Estás culero. Saca la venganza. Bueno, Félix, me ha dicho que prefiere que le dé en la panza en lugar de en la frente, así que vamos a darle chance y nos despedimos. Si se me sale un pedo, ¿no hay pedo? No hay pedo. Va. ¡Oh! ¡No mames! Pues ya, sí, gracias por ver este video.
les gustó, suscríbanse, dejen su like y dejen su comentario de con qué otro youtuber les gustaría que hiciéramos este video. Félix, ¿algo que quieras decir? Gracias por invitarme, amigo. ¿Te arrepientes de haber cambiado de la frente a la panza? No, porque ahorita voy a ver a mi mamá y va a decir, ¿qué pedo con tu puta frente, hijo? Estás muy frentón y ahora te la marcas. Este sí me dolió, cabrón. ¡Ah, no mames! Acércate. Bueno, muchísimas gracias, yo soy Weber Bueno, este es Félix, Félix el Gato. Y pues muchísimas gracias por estar acompañándonos en este video. Espero que les haya gustado, se hayan divertido, se hayan reído de todos los golpes. Ahí están las redes sociales de Félix. Ay, pensé que me ibas a pegar. Nos vemos en el siguiente video, bye. Uy, qué coraje me da. Qué coraje me da. Y tú nada más te me quedas viendo como menso. Estrías. ¿Cuáles estrías? No tengo estrías. Tengo estrías en la espalda, pero en la panza no. Ni en los senos tengo estrías, mi amor. Tengo unos senos preciosos. Deberías de vérmelos un día, papacito. Bueno, iba a ver otra cosa en la que también salimos. Ah, los ligazos del crew. Vamos a ver los ligazos del crew. Según yo estaba por aquí. Sí hay ligazos del crew, ¿no? ¿O no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y tenemos a todo el crew. Yeah. Esa chamarra, no sé dónde chingados la dejé. ¿Por qué? ¿Por qué pierdo mi ropa? ¿Por qué pierdo mis cosas? No entiendo, de verdad no entiendo cómo es que he perdido tantas cosas grabando con el crew. Pero yo las, o sea, no sé, o sea, ¿por qué he perdido tantas gorras? ¿Por qué he perdido tenis, chamarras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué pierdo la ropa? ¿Esa chamarra dónde está? No sé dónde está esta chamarra. Y esta chamarra estaba bien verga, era Puma, era una chamarra Puma, era de Ferrari. No sé dónde quedó, güey. ¿Tú qué? No hay nada para ahí, niño. Nada, para ti, niño, digo. ¿Ya? ¿Te calmas, por favor? Estos colmillotes que tienes, uy, qué miedo. Ya, cálmala. Ándale. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué pierdo tantas cosas? A lo largo de estos meses hemos subido un video que se llama Ligazos Challenge. Y en esta ocasión va a ser el modo grupal. La dinámica va a ser esta. Va a ser prácticamente lo mismo. Todos con las manos aquí. Todos con las manos aquí. Bueno, igual más para arriba. El Fede, mi cara era que Luis, que me, la cara vieja de Luis así de ay. Y bueno, pues ya no vemos las demás caras. La de Rap está volteada y la de Chris está tapada por el Chema. El primero que sepa es el que se salva. De ahí, el que ganó va a sacar un papelito del nombre de a quién le va a dar el ligazo de los que perdió. Okay. Y este que perdió va a sacar el papelito de en qué parte del cuerpo le va a tocar. Ándale. Okay. Así que bueno, vamos a empezar con esto. En esta ocasión me está ayudando Rua, así que comenzamos. ¿Listo? A ver, entonces... ¿Es una manos acá? ¿Ok? Son imágenes, ¿verdad? Sí. Una montaña. Dos. Fui yo. Tú ser juez. No mames, que fue Chris, fui yo primero. Veamos la repetición y vamos a ver cómo yo gané. Güey, yo creo que hasta empate, porque si esto no. Pero sí, sí fue de los que hacer su parra. Pero ¿cómo sonó? ¿Cómo sonó? Hizo. Es una rocaleta. Agarra de aquí. Ay, cállense, pinches envidiosos. Feliz. Por pendejo. Agarra en el labio.
otra vez el puto labio. Por eso estoy así, mi amor, mira. Así. No mames, cierra los ojos, cierra los ojos. Así, pero se está quitando. Ya, ay, que... No, no me vio. No me vio. La cagaste tú porque tenías que poner. Sí, güey. La cagaste tú. Está bien. La cagó, entonces. Ay, 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 ay. Vamos a la siguiente. No me dio. Una, dos, tres. ¡Bubulú! No, 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 no. ¿Qué no le digo al árbitro? ¿Cómo campeo primero? Es un bubulubu. Ay, no mames, qué culero. Gabo. Si se puede, güey. Si se puede, te la das tú solito. Ándale, puto juego. ¡Hijo de la vieja! ¡Culo! Ándale. Ay, no duele, duele. ¿Qué buscas? Duele. Pero bájate los calzones, que vemos tu ano. La playa. Siéntate. Siéntate. ¡Ay! Dale, dale, dale. Oye, que sigue. Esa es la foto de nosotros de... Ay, el que sigue. ¿De qué? Ay, ahora está ladrando el chiquito, ¿qué pedo? Es que hay mucho desmadre allá afuera, güey. Están jugando los putos morros fútbol, creo. Esa foto... Sonó como si te hubieras orinado, compadre. No te orinaste, ¿verdad? ¿Esta foto de dónde es? Como que me suena la foto, pero... Pero no sé de qué. ¿De qué será esa foto? Mi perro se llama Sansón. ¡Sansón! ¡Sansón! ¿Sí sabrás que te llamas Sansón o no? ¿Quién sabe, verdad? Su cara, ¿eh? Una, dos, tres. Ah, él me está tapando, ¿eh? Sí, güey, sí me la volteó chido. Pues la volteé así, no, me tapa todo el brazo. Besotas. Son las picafresas. ¡No! Los tamborcitos, ¿no? ¿O no? Ah, él me está tapando, ¿eh? Sí, güey, sí me la volteó chido. Pues la volteé así, no, me tapa todo el brazo. No, besotas. Son las picafresas. ¡No! 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 ¡Tamborines! Ah, tamborines. No, mejor que tú escoge quién te lo va a dar. Irra. Orejita. Oreja. Oreja. Eso sí duele. No te vayas a manchar, pinche Israel. Pero tienes que pagar. Jálale, pero jálale, güey. Ay, hijo de... Ay, no mames, se me dolió a mí, güey. Una, dos, tres. Orejita. Merengue. No, merengue. No, merengue. No, merengue. No se llaman así, güey. Tienen un nombre, tienen un nombre. Bueno, pero es que sí son merengues, güey. No, ya te equivocaste. Ay, no mames, no. Se llama gaznate. Exacto, ay, porque el merengue es lo de adentro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ese no, güey, ya valiste. Ese no era. ¡Puta madre! ¡Ay, no mames, pinche güero! ¡No te pases de verga, güey! ¡Se llama chilindrina revuelta! ¡Chilindrina revuelta! ¡Dale! ¡Hola, me da una chilindrina revuelta! ¡Ole, tamborcitos! Yo pensé que se llamaban tamborcitos. Toda la vida creí que se llamaban tamborcitos. De hecho, creo que en el video digo tamborcitos y no tamborines. En fin. ¡Los ligazos ni duelen! ¡Vamos a la que sigue! ¡Rol! ¿De qué video es esa foto, güey? Es algún... Me acuerdo que esa foto nos la tomaron en rancho. Pero no recuerdo de qué video. Una, dos, tres. No, bueno, mames, yo no sé qué eres. Es el Kinder bueno. ¡A Fede! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vale, ver! Ah, la oreja, güey. Yo creo que me caga más oreja que nuca. No, la nuca sí toca. La oreja no me ha tocado. ¿Por qué hace frío, no? ¿Por qué hace frío? Esa es... ¡Oh! El pinche alfazo. ¡Coy, vainilla! Dos, tres. Ah. Vale. Son que las obleas, ¿no? Bueno, yo siempre me tardo. Yo no tengo nada de reacción. Soy muy malo para reaccionar en estas cosas. Alegría. ¡No! 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 ¡Pendejo! ¡Qué pendejos!
sí. La alegría es el amaranto. Y se lo da. ¡Félix! ¡Félix! Ahora sí, Félix. ¡Ole mi alegría! En la lonja. La lonjita. Oh, no mames. ¡Ay, ay! ¡Ah! Vamos a la que sigue. Mami, una. Me aplaudir a mí también. No, no, no. ¿Qué? Nos vamos acá, pinche Félix. Dos, tres. Cris. Vale, bien. Lunetas. ¿Qué iba a decir Emanem? Son Emanem, güey. Son Emanem, güey. Son Emanem. Son Emanem. ¿Más quién te va a dar el ligazo? Por pendejo. No mames, ¿por qué? Es chocolate confitado, güey. ¿Eh? ¿A quién te lo vas a dar? No mames. Agarra, güey. Mame. Agarra. Estoy enojado, Gabo. Ya, pues ya agarra. Frente. La misma, güey. No mames, te pasas de ver. Aquí, aquí. Dale, dale. Así, recárgale. Ahí va. Una, dos. ¡Ah, la! ¿Cómo? Es que sí. Son unos pinches, es un dolor bien castroso, güey, ese de los ligazos. Che, güero, no sé cómo se le ocurrió hacer esa mamada, güey. Sucia perra, bien, te parió seco, güey. Güey, cualquier cosa, siempre amigos, güey. Una, dos, tres. Bueno. Sí, sí, sí. A ver, según tú, ¿cómo sabes esos dulces, güey? Ay, extraño mi chamarra Puma. Alguien que me quiera regalar una chamarra Puma gris, como la que traigo en el video, se aceptan donaciones. Muchas gracias. Órale, seguimos. Para que te calles, pero... Vas a agarrar. Te voy a dar chance. Ahí está, güey. Este. Te voy a dar en... ¡Lonja! Bueno, está bien. Está rey, chido de leche, chido papá. ¿Qué? Esa es mexicana. ¡Ay! ¡Ay! Una, dos, tres. Yo, ¿qué dices? Uno, dos, Almond Riz, ¿no? Tres. Sí, es un Almond Riz, a huevo. Bien. ¡A huevo! ¡Irra! ¡A huevo! ¡Hijo! ¡Pinche viejo mierda! Una, dos, tres. Mames. Yo sé, yo sí sé cómo se llama. Muégano, güey. No mames, güey. Yo soy bien bueno para reaccionar en esos. Chris. Tú bien lo sabes, güey. En labios. Labios. No mames. Cuidado, güey, porque te puede quedar leporino. Sí, cuidado porque te puede quedar leporino. Toma. Cuidado, güey, porque te puede quedar leporino. Sí, cabrón. Como que sí me da culo. ¿Qué? Yo te enseñé a agarrar la liga así, puto. ¡Cámara, qué quieres! Ese güey. Sin agarrarla la mano. No, ya, no agarres la mano, güey. Se puede desviar la liga. Estoy agarrando ese, güey. No mames, güey. ¡Oh! ¡Hola, güey! ¡Oh, mames! Y desde ahí nació el Michael. ¡Cansado! ¡Un paro! Pues bueno, muchísimas gracias por ver este video. Hasta aquí vamos a dejarlo. Muchísimas gracias al club por acompañarme. Las redes sociales de todos están apareciendo por aquí. ¿Cómo lo hiciste? No mames, aquí está. No, aquí, mira. Ah, mira. Aquí está la de nueve. No mames, esta no es la tuya, güey. Cada quien, no mames, esta no es la mía. Vamos a estar encimadas, güey. No mames, esta la voy a poner. No, la voy a poner. No mames, pendejo. No, güey. No mames, la tuya dice Cherriano, ¿cómo? Cherriano. Cherriano. La voy a eliminar, me la voy a comer. Nos vemos, cuídense. Bye. Ese güey que le editaba al güero, editaba muy, muy chingón. Era muy buen editor. Lástima que los talentosos como que siempre tienen estas fallas como de compromiso y esas cosas.
como que ese era su pedo, según yo, pero era muy buen editor ese güey, la neta. Esa ni es la tuya, Dios. Oh.